Es no solo ser informadores, sino formadores. Los Nicolaitas. Más de dos décadas de llevar hasta ustedes el acontecer universitario. 21 años en donde se ha informado el quehacer académico, de investigación científica y cultural de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Años donde un equipo de profesionales han llevado a través de la televisión Nicolaita la información que se genera en la máxima casa de estudios de la entidad. Desde su surgimiento, el proyecto de los Nicolaitas nació como un medio mediante el cual se daría a conocer la información generada en la Casa de Hidalgo, para convertirse en un espacio de participación donde los universitarios tuvieran acceso a la difusión de las diferentes actividades nicolaitas, a la par de rescatar los valores humanistas de la institución más antigua de América Latina, con larga trayectoria histórica, e impulsar así la identidad nicolaita. Este espacio ha buscado a lo largo de estos años generar una información ágil, respetuosa, veraz, interactiva, creativa y comprometida con el desarrollo de la Universidad Michoacana y de la entidad. En 30 minutos que se difunden de manera semanal en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Los Nicolaitas, bajo el género de revista informativa, se vale de los medios actuales para informar a la comunidad de la actividad universitaria vía Internet y con el uso de las redes sociales, lo cual ha incrementado la cantidad de seguidores de este programa. En Los Nicolaitas, nombre que ha dado identidad a la comunidad universitaria, los espectadores se encuentran, en diversas secciones, información general, así como un espacio denominado Nicolaita Distinguido, donde se presentan a través de testimonios los personajes que se destacan en el ámbito académico, científico, deportivo y de investigación. De igual forma, disfrutan de entrevistas con quienes forman parte de la tarea universitaria. Asimismo, se enteran de avances sobre investigaciones y resultados de las mismas dirigidas por académicos expertos en el rubro, sin dejar de lado los reportajes con temas de interés. La agenda cultural, donde pueden tomar nota de las actividades de corte cultural que se generan en la institución, así como la sección de diálogos con, siendo este un espacio dedicado para que la comunidad universitaria exprese sus dudas e inquietudes a través de preguntas a las diferentes autoridades nicolaitas. Y Los Nicolaitas Informan, una sección donde la comunidad universitaria se convierte en corresponsal para dar a conocer lo que acontece desde su lugar de origen con el uso de distintas herramientas tecnológicas. Esto y mucho más es el trabajo que a lo largo de 21 años el auditorio ha podido disfrutar gracias al esfuerzo continuo de quienes lo hacen posible. ¿Qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarle a nombre de todos mis compañeros. Saludamos en especial a nuestros amigos que nos sintonizan a través de XESB Radio Nicolaita. De esta manera, hemos iniciado el programa de Los Nicolaitas, recordando algo de la historia de este programa informativo que tiene la Universidad Michoacana. Cumplimos esta semana 21 años de vida y el rector Medardo Serna González, como parte de la celebración, nos hizo una invitación para reunirnos y no pasar inadvertido estos 21 años que semana a semana le llevamos la información puntual que se genera aquí en nuestra máxima casa de estudios. Este equipo está muy contento. Les agradecemos todos estos años y es de esta manera en el que el rector también nos hace partícipe de los proyectos en los que estaremos trabajando próximamente. Y nos sentimos sumamente orgullosos del trabajo que han venido realizando. Y además de felicitarlos, es momento de fijar las bases para los proyectos futuros del gran equipo de los Nicolaitas, sobre todo en el marco del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Quiero enumerar esos proyectos que hemos venido hablando porque nos van a permitir
lograr un mejor servicio a la comunidad nicolaita. En primer lugar, la digitalización de tantos acervos que están disponibles, que nos van a permitir complementar una exposición fotográfica itinerante que va a estar presente en los municipios michoacanos, con esa imagen especial, con el sello característico de los nicolaitas, en un contexto audiovisual de vanguardia. Quiero también mencionar que hemos venido platicando de la reubicación de este gran equipo, sobre todo para mejorar su capacidad de producción, una reubicación que va a ir acompañada de un equipamiento moderno, acorde al gran avance de las TICs, porque tenemos la gran expectativa de estar en una comunicación permanente con la comunidad nicolaita de estudiantes, profesores, trabajadores administrativos y con la sociedad. En este mismo sentido, otro gran proyecto es ir sentando las bases para la producción de un noticiero muy ejecutivo, diario, de al menos 5 minutos, que nos permitan estar en contacto de mejor manera también con la comunidad. Y finalmente queremos que los estudiantes de esta gran casa de estudios sean escuchados también en este programa, que participen, que envíen sus propias producciones, van a ser muy bien recibidas y proyectadas por este gran equipo. Realmente nos sentimos orgullosos de ustedes, sentimos que tienen la capacidad, la experiencia, el compromiso para que los nicolaitas sigan siendo una fuente muy importante de información, pero sobre todo un mecanismo muy relevante para reafirmar la identidad nicolaita y para mejorar la comunicación entre los nicolaitas. Reciban de todo corazón un afecto de un servidor y estoy seguro que a través de mí toda la comunidad universitaria está de plácemes por sus 21 años y está también de plácemes porque están cumpliendo muy bien con trabajo relevante estos 21 años. Felicidades y gracias por el espacio que me conceden para tal efecto. Entre los funcionarios que han sido parte fundamental de este proyecto se encuentra el secretario general Salvador García Espinosa y el secretario académico Jaime Espino Valencia. Ellos nos envían también este mensaje. Muchas felicidades a todo el equipo de Nicolaitas. En verdad, estar cumpliendo 21 años habla de una continuidad muy importante en términos institucionales, porque en términos de la administración, pues estamos hablando de muchos rectores, y mantener una política de comunicación como esta habla de la seriedad, del impacto y de la importancia que tienen. Que sigan así y otros 20 años más. Felicitaciones al grupo Los Nicolaitas. Sabemos de su esfuerzo que tienen, a los camarógrafos, a la persona de dirección y al personal que nos hace posible llevar las noticias a nuestros hogares. Muchísimas gracias en este 21 aniversario. Felicidades. Comenzamos este miércoles 17 con el ciclo Muchachas de la Vida, con la película Las Noches de Gaviria, del director italiano Federico Fellini. La cita es en el Teatro José Rubén Romero a las 18 horas. Invita a la Universidad y la Cineteca de Michoacán. El mismo miércoles 17 de junio, en el auditorio del Centro Cultural Universitario, la Orquesta de Cámara de la Universidad dará a conocer su concierto y tendrá como director invitado al maestro Ángel García Ramírez, acompañado por los solistas Arnoldo Valladares y Sadik Martín Granados, ambos en el contrabajo. Lo esperamos a las 20 horas. También nos enviaron esta felicitación los directores de las facultades de Derecho y del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Estamos hablando de los maestros Damián Arévalo y Guillermo Salas. Soy Guillermo Salas, director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana. Mis felicitaciones y reconocimiento a este noticiero en su aniversario. Les deseo muchos éxitos, que sigan cosechando muchos triunfos y que se sigan consolidando como el pilar de la difusión de las cosas buenas que pasan en nuestra universidad. Enhorabuena.
Hacer televisión no es fácil. Hoy, a 21 años, Los Nicolaitas se consagra como un programa de difusión del quehacer universitario. Un abrazo, felicidades y sigan adelante haciendo lo mejor, como lo saben hacer, como lo han hecho y lo seguirán haciendo. Un abrazo para todos. La parte fundamental de este programa son mis compañeros. Quiero que conozca al gran equipo de trabajo que hace posible este programa. Los que se encuentran detrás de las cámaras, los que producen y los que están día a día trabajando para llevarles este programa. 3, 2. Gustavo Sánchez, jefe de producción. A lo largo de estos 21 años he tenido la oportunidad de contribuir a la difusión de las actividades más importantes que se generan en la Universidad Michoacana. Hola, me llamo Esteban Vargas Ortiz, me desempeño aquí en Los Nicolaitas, principalmente como asistente de producción y como reportero. Mi intención es apoyar a este equipo en las funciones que desarrolla para promover todas las actividades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi nombre es Juan Armando Parra Hernández, soy camarógrafo. Mi función en Los Nicolaitas es ilustrar la información que se genera en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me siento satisfecho de trabajar en este medio informativo, ya que contribuyo a divulgar la información del quehacer universitario. Mi nombre es Antonio César Nava Vargas, camarógrafo del programa Los Nicolaitas, y me siento satisfecho de trabajar en este medio informativo, ayudando a dar a conocer las noticias de la universidad y al público en general. Hola, ¿qué tal? Soy Sara Galeote, soy reportera de este programa Los Nicolaitas desde hace ya varios años. Mi función pues es dar seguimiento a toda la información que se genera aquí en la Casa de Hidalgo, realizar algunos reportajes sobre temas de investigación, también del rubro académico. Grabo desde luego varias notas informativas que se generan aquí y pues por eso de repente me eligen para ser la voz representativa de este programa. Comentar que me siento orgullosa, me siento contenta de trabajar con este equipo informativo para Los Nicolaitas, ayudando a dar a conocer las noticias de la Universidad Michoacana. Soy Yuri Servín, jefe de información y reportera de Los Nicolaitas. Mi función es obtener toda la información que se genera dentro de la Casa de Hidalgo, ya sea artística, deportiva, cultural, académica, y después darla a conocer a toda la sociedad para que conozcan la riqueza con la que cuenta la Universidad Michoacana. Nosotros somos la cara bonita que tiene la universidad y la queremos dar a conocer. Es un trabajo que me ha dado muchas satisfacciones, tanto laborales como personales, y he aprendido de mucha gente valiosa que he conocido dentro de la Casa de Hidalgo. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Jaramillo. En Los Nicolaitas he cumplido diversas funciones entre reportero, producción y actualmente edición, y también me encargo de producir el programa, y para mí ha sido una satisfacción muy agradable, ya que a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de desarrollarme tanto personal como profesionalmente, aprendiendo diversos temas, diversas áreas que nos proporciona la Universidad Michoacana. Mi nombre es Omar Heriberto Pérez Martínez, soy editor del programa de Los Nicolaitas. Para mí es un orgullo participar en este gran proyecto con todo este equipo que hace posible el divulgar lo que se hace en esta máxima casa de estudios. Le invitamos también a que asista el jueves 18 de junio al concierto itinerante de la Cátedra de Cuerdas con un estreno mundial, donde participarán estudiantes y profesores de música en el edificio de Guillermo Prieto, número 87, de la Facultad Popular de Bellas Artes. Recuerde, la cita es a las 6 de la tarde. Continuando con las actividades de la Facultad Popular de Bellas Artes, la licenciatura en Artes Virtuales tiene abierta desde el día 5 de junio y hasta el 23 la exposición ¿De qué hablan las muñecas? De Fabiola Rayas Chávez, en la Galería David Alfaro Siqueiros, que se ubica en Guillermo Prieto, número 87. La sección del Nicolaita Distinguido está dedicada esta semana a 4 chicos egresados de la Facultad de Arquitectura. Ellos ganaron un premio a nivel internacional y dejarán muy en alto el nombre de la Universidad Michoacana con este proyecto que ganaron allá en Segovia, España. Hola, soy Pati Ahumada. Estoy aquí con mis compañeros Gerardo Ávila, Eric García y Aramén Sánchez.
Somos exalumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana y venimos a presentar un premio que ganamos en un concurso internacional en la ciudad de Segovia, en España. Nosotros somos un despacho de arquitectura de Morelia, ejercemos aquí. Encontramos la convocatoria al concurso en línea, era una convocatoria internacional. Participaron 26 países, hubo 54 propuestas y bueno, pues la nuestra fue elegida la ganadora, el primer lugar. La convocatoria del concurso era hacer una intervención en la muralla de la ciudad de Segovia que tuviera algo que ver con la luz. El año 2015 fue el año de Internacional de la Luz, promulgado por la UNESCO. Y bueno, de ahí que la convocatoria fuera referente a una intervención utilizando luz. Nuestra propuesta era una guía de luz sobre la muralla de Segovia. Muchos ejemplos que daban en la convocatoria eran proyecciones de video, de música, de todo teniendo que ver con luz, pero se enfocaban un poco más a proyecciones sobre la cara de la muralla. Nosotros decidimos tomar toda la extensión de la muralla, es 1.5 kilómetros de luz, y nuestro propósito era resaltar el valor histórico de la muralla, un valor que, bueno, en la ciudad se ha perdido bastante, y nos pudimos relacionar mucho con la ciudad de Morelia. Ambas son patrimonio histórico, son patrimonio cultural, y bueno, nosotros viviendo en una ciudad así, la verdad es que nos pudimos relacionar mucho con el trabajo que se podía hacer en este concurso. Propusimos la línea de luz sobre la muralla para marcar el camino que sigue a través de la ciudad, para que se pudiera también apreciar desde lugares donde normalmente no se alcanza a percibir. También propusimos unos miradores para poder observar la instalación. Nosotros como equipo estaremos asistiendo a la ciudad de Segovia a inicios del año 2016 para llevar a cabo este proyecto. Bueno, estará presente el jurado que calificó este concurso, del cual, bueno, la persona que para nosotros era más importante que viera nuestro trabajo, que reconociera nuestro trabajo, era la señora Martha Thorne, que es la directora del Premio Pritzker de Arquitectura. Y bueno, somos Gerardo Ávila, Eric García, Aramén Sánchez, Pati Ahumada. Somos orgullosamente nicolaitas. Bien, y pasando a otra cosa, la semana pasada lo invitamos a informarse sobre el 16º Encuentro de Actualización Docente Desafíos Actuales de la Universidad. Por la demanda que ha tenido, ya se amplió la fecha de recepción. El Centro de Formación Docente y Atención Integral al Alumnado, así como la Red Académica Universitaria, invitan a participar a todos los docentes en el 16º Encuentro de Actualización Desafíos Actuales de la Universidad del 6 al 10 de julio. Bajo 5 temáticas: Identidad e Imagen Nicolaita, Modelos y Enfoques Universitarios, Proceso Educativo Psicológico, Perfil Docente y Tutoría, Ética, Derechos Universitarios, Equidad y Género, así como Responsabilidad Social Universitaria. La doctora Fabiola González Betanzos, directora de este centro, nos habla sobre el evento. Pues este encuentro de actualización docente básicamente está dirigido a los docentes de la Universidad Michoacana, aunque por tradición recibimos visitas de mucha gente de otros lados. De hecho, tenemos invitados de otros países, de Colombia, que han escrito porque están interesados en nuestro encuentro. Entonces está abierto a todos quienes quieran asistir y que básicamente estén interesados en cuestiones de docencia. Para participar en este 16º encuentro podrán realizarlo a través de ponencias y por la demanda de estos trabajos se amplió la fecha de recepción. Debido a la demanda que tenemos muchos docentes interesados, tanto del interior del estado como del país. Ampliamos las fechas de recepciones de trabajos, de ponencias y talleres para el 14 de junio a las 12 de la noche. Las propuestas deben ser enviadas a través del correo electrónico redacadémicauniversitaria@gmail.com o a través de la página oficial www.didactica.umich.mx.
Agradecemos a todos los seguidores que tenemos en las redes sociales con las que hemos contactado a estudiantes egresados que se encuentran dentro del estado y también fuera del país. A la fecha contamos con un poco más de 4,000 seguidores en Facebook y con quienes hemos logrado tener una amistad. Muchos de ellos está Damián Arévalo, Zoe Infante, Hilda Sujei, Teodoro Barajas, Alejandra García, Juan David Casas, Alejandro Jerónimo, Israel Nieves. Son interminables. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Tenemos Twitter como TV Nicolaita. El mío es Yareri Sánchez. A nombre de este gran equipo, estos 21 años, estamos muy contentos y sobre todo agradecidos y comprometidos con ustedes. Muchas gracias. Hasta entonces. Ahí va, ¿eh? Mi nombre es Antonio César Nava Vargas, soy camarógrafo del programa Los Nicolaitas y me... ¿no? La parte fundamental y más importante de este programa son mis compañeros. Usted conoce el trabajo que hace uno. Lo invitamos también a que asista el jueves... Perdón. 5, 4. El poder divulgar lo que se hace en la máxima casa de estudios es un... Ya se me fue. Ya hablé de más. Bueno, lo voy a grabar sin el felicidad para que no estén